el que Fernando Ramírez Zapata, el hijo de don Daniel y doña Oliva, nació en Medellín el 26 de octubre de 1962. El matrimonio Ramírez Zapata tenía otros cuatro hijos: Doris Elena, Sonia Luz, Clara Patricia y Daniel Felipe. La educación primaria y secundaria de Elkin fue en diferentes instituciones de la ciudad, al igual que su formación artística, que en un principio fue en seminarios y talleres, y luego de forma autodidacta. Don Daniel y doña Oliva son amantes de la música y en la casa se escuchaba varios géneros. Claro que al principio no se oía rock. El abuelo y la abuela, pues los padres de mi papá, son muy melómanos, les encanta la música, y él creció pues entre la música romántica de la época y el tango. De la música que escuchaban sus padres, le gustaba Camilo VI y los clásicos como Bach, Beethoven, Mozart, Schubert y Puccini. Pero a los 16 años de edad, Elkin oyó las primeras notas de una música que era muy distinta a la que oía en su casa, la misma que lo transformaría todo, pues se convertiría en su vida, el rock. Con la grabadora grababa las canciones de Led Zeppelin, etc. Y le empezó a gustar, luego le empezó a pedir al abuelo que le comprara música y que se la trajera de Venezuela. Aquí a Colombia pronto no llegaba mucho, a Venezuela llegaba más fácil, el abuelo trabajaba allá, entonces el abuelo le traía algunos discos. Elkin Ramírez llegó a ser cantante a puro pulso. Para aprender algo de técnica vocal, combinó con un profesor que le dejara presenciar las clases de canto desde fuera del salón. Y luego aprendió otras cosas al rodearse de músicos capaces de traducir técnica y musicalmente sus ideas. Comenzó a formar algunos grupos, a ser parte de algunos grupos, entre ellos Cripsy y Ferrotrack, se llamaban así los primeros, antes de Kraken. Él cantaba con los amigos, se reunía con los amigos y escuchaban los álbumes que tenían, los cassettes que habían grabado, y le empezaron a decir: ve, vos cantas bacano, te suena muy bien, y lo ponían a cantar, ¿cierto? Entonces él dijo: bueno, parece que mi voz gusta, y luego empezó a entrar en grupos como estos que te acabo de mencionar, y posteriormente conoció a lo que sería Kraken. Elkin fue quien tuvo la idea de llamar la banda Kraken, como el séptimo titán de la mitología griega, o como una criatura fantástica de las leyendas escandinavas medievales, que la describían como un monstruo muy grande, con numerosos tentáculos, capaz de apoderarse del casco de un barco para hacerle volcar. Los que hacen parte de la primera alineación, Hugo Restrepo, Jorge Ateortúa, Gonzalo, no tenían todavía nombre y se conocieron porque estaban buscando un cantante, digamos que estaban los músicos, pero no había un cantante. Papá llegó a través de un amigo en común, pues de ellos, llegó a Kraken como tal y comenzaron a probar, a hacer música propia, porque la mayoría de bandas, o en las otras bandas como Cripsy y Ferrotrack, hacían más, era covers. Antes de eso papá cantaba, era covers, pero querían hacer algo propio. Kraken nace oficialmente el 18 de junio de 1984, con un repertorio de temas que tenían la particular característica que eran en español o en castellano, como solía decir Elkin Ramírez. Su primer concierto fue en el Teatro Luz de Manrique, el 22 de septiembre de ese año,
ante 1.200 personas. Una presentación que solo les dio para cubrir los gastos del montaje. Y luego fueron a tocar las puertas de Codiscos y a ver qué se podía hacer, ¿cierto? Si les daban como la oportunidad, les solicitaron que llevaran un montón de firmas, tenían que hacer unas firmas, recolectar unas firmas para asegurar que iban a vender lo que iban a grabar, y Codiscos pues se arriesgó, no tenían ni idea cómo se grababa esa música, porque aquí se grababa, era música tropical, rock no se había grabado. De hecho, si uno escucha los primeros álbumes o el primero, el sonido para una grabación de rock no es bueno, ¿cierto? Tiene muchísimos problemas, digamos, en cuanto a ingeniería de sonido. Sin embargo, pues es hasta interesante que suene así, porque hace parte como del desarrollo histórico del rock en nuestro país, de como una banda de rock así como tal que grabara. Y el disquito iba ahí, digo disquito pues porque digamos que es el gerente, no recuerdo el nombre de Codiscos, llegaba, no sé, cada 8 días y revisaba, decía, ay, ¿dónde está el disco? ¿Cómo van las ventas? Ah, van así, ¿quién va de primero? Ah, tal, ¿quién va? Y el disquito que sacamos de rock, de Kraken, ah, no, ya está entre los 100, ah, qué chévere. Ah, ya está en los 50, los 50, ah, ya está entre los 20, ah, es número uno. Y así, o sea, llegó un punto en el que el disquito se convirtió en un número uno, se sacó un primer sencillo, y después de ese sencillo ya se prensó el álbum y se lanzó en 1987. Es en ese momento donde se empieza a consolidar la mejor banda de la escena rockera colombiana, una agrupación que construyó la historia del rock nacional por su música y por su constancia, pues hasta entonces en Colombia había agrupaciones muy efímeras que aparecían y se acababan como por encanto. Y Elkin Ramírez, con su Kraken, creó un ícono del metal durante más de 30 años. Elkin inicia su carrera a mediados de los años 80 como un joven soñador con muchas ganas de poder lograr ese sueño del rock and roll. Se encuentra con una época socialmente hablando difícil para que esto ocurriera, pero es capaz de trascenderlo con la ayuda de sus compañeros de banda en ese entonces. Y pues no solamente logra sacar un gran disco en 1987, el Kraken 1, y después en 1989 el Kraken 2, sino que de ahí en adelante se catapulta su carrera, consolidándose como un rockero impresionante, repito, por su voz, por su personalidad, por su carácter, por su capacidad de lograr una puesta en escena como ningún otro colombiano lo había logrado. Y pues finalmente ahí la historia se escribe sola cuando Elkin logra posicionarse en todo el país e incluso en Latinoamérica. Y bueno, y hoy en día que ya no está con nosotros, su imagen a nivel internacional es increíble y hay toda una oleada de admiración y de culto hacia él desde todos los rincones del planeta, cosa que nos enorgullece mucho, la verdad. Estás viendo Y También Es Paisa. Elkin Ramírez, además de cantar y componer las canciones de rock que lo convirtieron en uno de los mejores representantes del metal latinoamericano,
también fue pintor. Su obra se hizo pública en una exposición en la Casa Museo Pedro Nel Gómez, en la que presentó 29 pinturas y dibujos. También su caballete, la caja de pinturas y los utensilios que utilizaba en la elaboración de sus obras. Las mismas que tenían un estilo surrealista que mostraba su intimidad, sus sueños. Con su habilidad para el dibujo, ilustró las portadas de los discos de Kraken. Hoy, su obra pictórica está cuidada y organizada por su familia. Vivir sin descifrar la intensidad de los designios. Además de estas facetas artísticas, Elkin tuvo la oportunidad de incursionar en el cine, en la película La ética de Caín, del director Edward Ruiz, donde representó un asesino. En mi carrera siempre negociamos con mucha gente. Y uno aprende a reconocer el miedo en esas personas. Elkin debió librar miles de batallas al frente de Kraken. Tantas que logró convertir la banda en una familia, en una agrupación de renombre nacional e internacional, en una época en la que ser rockero era mal visto. Su banda de combate era lo que él llamaba poesía urbana y concibió un proyecto de rock de forma profesional. Poco a poco se consolidó como uno de los grandes, como un gran titán. La grandeza de Elkin radica en muchos baluartes. Uno de ellos, el virtuosismo de su voz. Otro de ellos, su capacidad de observación de la sociedad y transformarlo en poesía urbana. Otro de ellos, que fue un ser humano íntegro y ejemplar. Otro de ellos, que fue un rockero persistente, terco, luchador, y que es un ejemplo para cualquier artista que quiera hacer historia. Otra batalla que libró Elkin fue para que nunca lo encasillaran en el llamado rock en español, pues consideraba que su estilo realmente no pertenecía a esa ola musical y lo que él hacía con Kraken era rock cantado en castellano. Elkin era radical y era ortodoxo en algunas cosas. Vino a abrir su mente un poco más adelante, y en ese entonces él se quería distanciar del mensaje del rock en español porque le parecía que era un mensaje comercial, popular y superficial. Él no quería sentirse en el mismo costal de los Hombres G y de los Toreros Muertos, porque no quería sentirse cantando letras que en ese momento bombardeaban las emisoras, pero que no tenían un mensaje de crítica social que él sí sostenía en sus canciones, muy a pesar de que él también tuvo canciones pop, Vestido de Cristal, por poner un ejemplo, pero que nacían de una noción de banda de rock seria, que también se daba el lujo de tener unas cuantas baladas y unas cuantas canciones con un mensaje no tan profundo. Una de las grandes virtudes de Elkin fue su lucha constante por poner el rock en el ámbito comercial de las disqueras, las emisoras, los periódicos y los auditorios. Por eso se le identificó como el abanderado de la causa del rock nacional, por el aire internacional que le dio a Kraken y por la influencia que ejerció en muchos de los artistas nacionales de diversos géneros musicales. Juan
Jiménez con Equimosis también cantaba rock, pero era un género un poco diferente. Lo mismo Alex de Masacre, pues que ya es metal. Ellos dicen que hubo una gran influencia, sobre todo pues, de Kraken, a pesar de que sean géneros distintos. Entonces sí creo que marcó un hito en la historia cultural y del rock de nuestro país. Levantar esa bandera del rock nacional y decir, sí, cantamos en español, y nos sentimos muy orgullosos de cantar en español y de ser latinoamericanos, pero ¿cuál es nuestro rock? ¿Cómo sonamos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros por decir? Creo que eso también marcó mucho, no solamente en artistas del rock. Yo me he encontrado con artistas de otros géneros que me han dicho, su papá me marcó. Jorge Celedón, por ejemplo, yo no lo conocí, pero Jorge Celedón adoraba a mi papá y tenían una muy buena relación y le decía que era un gran cantante. Mira que son géneros muy distantes y sin embargo había ahí un reconocimiento por el trabajo y una admiración mutua. Entonces creo que tanto su figura, por su perseverancia y por todos los aportes que tiene, digamos musicales y también líricos, creo que sí es una gran influencia y creo que es una de las figuras más importantes de la música y quizás la más importante hasta ahora de este género del rock. Pero Elkin no solo influenció a músicos, también ejerció en quienes estaban a su lado una especie de magia. Era un ser humilde, un gran amigo, una persona generosa que vivía pensando en los demás y en cómo ayudar. Tuve la suerte y la fortuna de ser amigo de Elkin Ramírez, a quien tengo aquí tatuado en mi brazo. Elkin fue una persona ejemplar, muy sensible, muy educado, muy gentil, de un trato impresionante, de pocas vulgaridades, de pocas groserías, pero una persona, un amigo en letras mayúsculas, de hierro, para felicitar en cumpleaños, para llamar en momentos difíciles, para desear feliz Navidad, para preguntar por los seres queridos. Él siempre estuvo ahí, siempre. Un ser humano ejemplar, un amigo increíble, positivo, entusiasta, con una mentalidad y una personalidad de acero. Un ser humano único. Mi pueblo huele a café, a sangre fresca, poema y yelmo. En el 2015, Elkin fue sometido a una operación para extraerle un tumor alojado en el parietal izquierdo. Luego vendría una serie de quimioterapias y otros procedimientos que no lograron devolverle la salud, pero que no le impidieron que grabara, 4 meses antes de la muerte, sus últimas canciones. No te rindas, ni vivas más, ni vivas más. Elkin ya tenía algunas dificultades para mantenerse en pie mucho tiempo. Él, digamos, tenía que cantar de pie y después de un momento ya se cansaba y tenía que sentarse. Pero él no se podía quedar sin grabar su disco. Apoyado en una silla y apoyado en su bastón, se levantaba y grababa sudando y con todas sus fuerzas grabó todos los tracks. Ahora sus huevos. Todo, sí. Ahora sus huevos. De una manera increíble, grabó todos los tracks, grabó todas las canciones del Kraken 6. Y la cosa más increíble fue cuando estábamos con el disco ya completo y elegimos Elkin, ¿cómo quieres titularlo? Lo que les digo, las cosas de Elkin Ramírez, me dijo, esto se llama Kraken 6, sobre esta tierra. Mentiras, mi voz aún no ha muerto, solo ha tomado un nuevo aliento. El 24 de diciembre de 2016, Elkin fue hospitalizado por complicaciones asociadas al tumor maligno en su cerebro y falleció en la mañana del 29 de enero de 2017. 5 meses después, su hijo, quien es maestro en arte dramático, dirigió un montaje escénico para rendirle tributo y depositar sus cenizas en el Museo Cementerio San Pedro, entidad que le solicitó a la familia de Ramírez Zapata dejar los restos mortales de Elkin en este lugar donde descansa la memoria de importantes personalidades de Colombia. Ese reconocimiento no solamente como músico, como artista, sino también como una persona generosa, noble, de una manera de pensar muy positiva y
y muy trascendental. Alguna vez habíamos soñado con hacer una ópera rock, obviamente con las canciones de Kraken, entonces se me ocurrió que la mejor forma de despedirlo era haciéndole algo parecido, aunque fuera muy corto, 10 minutos, que recogían la historia de Kraken en sus 3 décadas, y bueno, espero que pues, se sienta honrado y contento de en el lugar en el que esté, de haber visto algo así, porque lo hicimos con mucho cariño. Kraken sigue funcionando luego de la muerte de Elkin, ahora bajo la dirección de su hijo, y para no olvidar su gran legado, los amigos están en la producción de una película sobre su vida y obra musical. En nuestra opinión, se trata del rockero más importante de la historia de Colombia y uno de los artistas más importantes de nuestro país. Si nos ponemos nostálgicos, melancólicos, sentimentales, hay un montón de rockeros del país que podemos decir que Elkin Ramírez es más grande que Gabriel García Márquez o que Botero o que muchos artistas, porque esa es nuestra apreciación subjetiva de lo que artísticamente Elkin nos dio desde una contracultura que se llama rock and roll. Entonces Elkin es muy, muy, muy grande, no se ha dimensionado su grandeza y mucha gente que lo queremos y que logramos su amistad y que fuimos testigos de su carrera artística, pues decidimos hacer una película porque entendemos su grandeza y porque queremos honrar su memoria de la mejor forma posible. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. También es paisa quien hiciera parte de la revolución rockera de Colombia, el Titán, que durante 39 años hizo música, sacó alrededor de 15 producciones entre álbumes de estudio, recopilaciones y grabaciones en vivo. Una de sus canciones cobra nueva fuerza. Mi voz aún no ha muerto, solo ha tomado un nuevo aliento. Cierre todo.